Amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al podcast de Canal 49. Esta vez otra vez martes, no pudo ser lunes, la neta es que se armó el recalentado y la convivencia con la familia primero de enero y la neta pues fue así como de asueto para descansar. Pero bueno, ya estamos aquí, señores, para platicar de lo que más nos gusta, lo que más nos interesa, que son los San Francisco 49ers, señores. Síganme en las redes sociales, escúchenme en iVoox, en Spotify, vuélvanse miembros del canal, suscríbanse, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué les digo? Primeramente, feliz 2024, que todo este año se les cumplan todas sus metas, todos sus propósitos. Échenle muchas ganas, echémosle muchas ganas y esperemos empezar este año con muy, muy buenas noticias, que ya lo estamos haciendo, señores, ¿no? Como todos ya sabemos y como ya lo platicamos el domingo después del juego contra Washington, pues ya estamos como el primer lugar de la conferencia nacional, sembrados número uno ante nuestra victoria y la derrota de las Águilas de Filadelfia contra los Cardenales de Arizona, que nos hicieron el parote. Arizona se despelucó a las Águilas y somos el número uno de la Nacional. ¿Esto qué implica? Pues bueno, pues la gran mayoría lo sabe, perdón, traigo un poquito de tosecilla. Estos fríos a mí me matan, pero bueno. ¿Qué implica? Pues bueno, que ya somos el número uno de la Nacional, clasificados número uno, inamovibles. Ya no importa el resultado que se obtenga contra los carneros en la última semana. Ganar o perder da igual, ya nadie nos mueve del primer lugar. Y esto implica pues que la primera semana de playoffs, el wild card o los juegos de comodines, como se les conoce comúnmente, pues descansaremos, tendremos una semana de descanso y recibiremos al peor clasificado de los juegos de comodines en el juego divisional. Todos los playoffs pasarán por nuestra casa, hablando de juego divisional y final de conferencia, si es que nos metemos ahí. Obviamente pues ya, si pasáramos al Super Bowl, pues tendríamos que ir a Las Vegas. Pero no tendremos que visitar ningún estadio en los playoffs, en los uno o dos juegos que estemos. Que yo estoy seguro que serán dos. Y pues bueno, serán en Levi Stadium de Santa Clara, California. Además, ¿qué implica todo esto, señores? Pues bueno, que podremos descansar jugadores en la semana 18. Lo más probable es que no juegue. Bueno, ya se anunció que no va a jugar Christian McCaffrey. No por esta molestia que tuvo en el juego contra Washington de la pantorrilla. Entonces lo van a descansar. Tendrá dos semanas para recuperarse, lo cual es muy bueno. Supongo que muchos otros jugadores también no estarán en el campo. Quiero pensar que jugadores como Aaron Banks, que todavía está en rehabilitación, pues no será necesario traerlo, que se siga recuperando. A lo mejor, no sé si Trent Williams juega algunos snaps. Yo creo que también será de los que descansarán. Brock Purdy, pues a lo mejor juega un cuarto, no sé si, o alguna serie. Y después también a la banca, al igual que Deebo Samuel, al igual que Brandon Ayuk, George Kittle, Nick Bosa, Chase Young, Charvarius Ward, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en este juego contra los Rams, pues no vamos a ver muchos titulares mucho tiempo, muchos ni siquiera de inicio, yo creo que muchos inclusive sin uniforme. Y pues bueno, esos son los beneficios, esas son las cosas chidas que se obtienen al ser el sembrado número uno de la Conferencia Nacional. Algo que no sucedía con los 49 desde hace muchísimo tiempo y lo cual pues me da muchísima alegría que sea así, señores, ¿no? Después de que este formato de los playoffs cambió hace dos o tres temporadas, no recuerdo bien. No, porque antes eran dos, el 1 y el 2 descansaban. Y ahora nada más es el clasificado número 1 el que descansa. Y pues los 49 descansarán y son el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional. No me canso de decirlo, no me canso de repetirlo. Sembrados número 1 de la Conferencia Nacional. Lo cual pues obviamente por todo lo que les estoy explicando o les estoy explicando, pues facilita el camino hacia la meta final que es el Super Bowl, ¿no? Obviamente del lado de la americana pues están los Cuervos, que también ya son el clasificado número uno al derrotar a Miami, la paliza que le metieron a los Dolphins, pues ya son el número uno de la conferencia americana y pues prácticamente tienen el mismo escenario de los Niners, ¿no? Supongo que la última semana no jugarán mucho los titulares de los Ravens y recibirán todos los playoffs en casa, ¿no? Pero bueno, así las cosas. ¿Qué podemos decir del juego contra Washington? Pues bueno, un juego que se gana bien. No tan bien tal vez como hubiéramos querido, ¿no? En la plática postgame por ahí muchos decían, pues sí, no convencieron, pero pues era normal. Hubo muchas ausencias, ¿no? Aaron Banks, Joanne Jennings, por ahí entre otros, obviamente Jair Brown, ¿no? Que es el sustituto de Ufanga y también estuvo lesionado, también es uno de los que se va a recuperar. Y me parece que los Niners juegan un poquito a medio gas, tampoco buscaron desgastarse tanto.
Brock Purdy dio un buen juego, tal vez más de 120 puntos de rating, 200 y tantas yardas, más de 100 yardas por tierra, fueron casi poco más de 400 yardas totales de los Niners. A la defensa pues contuvieron a los Commanders con Sam Howell que se fue con 163 yardas totales, dos intercepciones, y por tierra pues no lograron más que 62 yarditas los Washington Commanders, ¿no? 200 y tantas yardas totales, 160 más, sí, como 225 yardas totales de los Commanders. Entonces pues al final se soluciona o se resuelve bien el juego, 28-10 queda el marcador. Insisto, creo que San Francisco no se empleó a fondo, no mostró pues ya muchas armas, se están guardando, me parece que están ya pensando obviamente en los rivales que podrían ser para los playoffs. Y pues rápidamente, ¿cómo calificaría las unidades? Me parece que Brock Purdy lo hace muy bien. Brock Purdy cumple. Por ahí vi un meme que una publicación que decía el manejador de juego de la semana. ya lo conoce como el manejador de juego, pero bueno. Pues Brock Purdy sigue estando ahí, todavía ahí, un poco igual, sí, ya muy rezagado en la conversación del MVP, ¿no? Obviamente, o a todas luces, parece ser que Lamar Jackson será el MVP de este 2023-2024, y me parece que se lo ganó bien al final, derrotando a los Niners, derrotando a los Dolphins, que por ahí estaban los candidatos, ¿no? Tanto Purdy como McCaffrey, como Tyreek Hill. Entonces me parece que Lamar Jackson será el MVP de la temporada 2023-2024, lo cual, pues bueno, tampoco nos mueve mucho. Nosotros lo que queremos es el Super Bowl, ¿no? Pero pues Purdy una buena actuación, dos anotaciones más. Sigue siendo el número 2 en yardas totales, el número 2 en touchdowns. Está por ahí a un touchdown de Dak Prescott, lo cual pues ya no creo que tampoco pase mucho. Yo creo que Prescott será el líder en touchdowns. La última semana pues ya Purdy no creo que juegue mucho. Si logra tener un pase de touchdown pues ya veremos, pero no creo. Y pues bueno, una temporada realmente histórica para los Niners, hay que decirlo. Bueno, pero sigo calificando unidades. La línea ofensiva estuvo casi completa, ¿no? Por ahí pues faltó Aaron Banks, pero me parece que Feliciano como guardia izquierdo no lo está haciendo tan mal. Estuvo Makovic, estuvo Burford, estuvo Brendel, estuvo Trent Williams. La única ausencia fue Aaron Banks, pero estuvo Feliciano y lo hizo muy bien. Me parece que la línea ofensiva cumple, ¿no? Se saca un poco la espinita después de la arrastradota que le metió la línea defensiva de los Cuervos. Entonces, pues bien, cumple la línea ofensiva. Los receptores bien. Brandon Ayuk se va con, ¿qué? 114 yardas. Por ahí Divo Samuel después con 37. George Kittle 29, etcétera, etcétera. Por tierra, corredores Elijah Mitchell 80 yardas. Christian McCaffrey 64. Divo Samuel otras 35. Y terminan con 184 yardas totales los corredores. Una actuación bien, una actuación redondilla de la ofensiva de los Niners. Que la sigue manteniendo como la segunda mejor de toda la NFL, ¿no? Entonces, pues bien. Me parece que se hizo lo necesario, se cumplió, 28 puntos, pudieron ser más, al final pues bueno ya hay una zona roja que no funciona, pero pudieron ser más puntos de los Niners, al menos un gol de campo, unos 31 puntos más, pero bueno, bien por la ofensiva de los Niners en general. Kyle Juszczyk estuvo siendo muy involucrado, me gusta, y lo dije en la plática postgame, creo que Kyle Juszczyk es un jugador que sí es un gran bloqueador, es el mejor fullback de la NFL, pero también es un buen receptor, es un hombre al que puedes utilizar de repente y las defensivas no saben o no esperan que con tantas armas como Divo Samuel, como Brandon Ayuk, como George Kittle, como Christian McCaffrey, etcétera, etcétera, de repente pues no te esperas que se te escape por ahí el fullback a una trayectoria de pase al flat, ¿no? O al centro. Entonces Kyle Juszczyk es un jugador que me parece que sería muy interesante que se le involucrara más como receptor en los playoffs venideros. Las defensivas no han visto que por ahí hay un arma que si bien puede estar sola y si jala a alguien pues que puede dejar a alguien más solo, ¿no? Yo creo que en los playoffs tienen que buscarse más los duelos individuales. Tenemos las armas para buscar atacar individualmente a las defensas contrarias. Y Kyle Juszczyk es un arma más que se puede sumar. Y lo hizo muy bien el señor Kyle Juszczyk. Por ahí me decían que jugador dorado. A mí me encantaría ponerlo de jugador dorado. No lo puse en toda la temporada. Entonces, pero bueno, es que hay ahorita un temota ahí, ¿no? Que ya medio les comenté. Entonces, pues la ofensiva me parece en general de un 9. La ofensiva lo hizo muy bien. No, insisto, no se empleó a fondo. No me pareció que se usaron tantas armas. Pero se hace bien. Y lo logra bien los 49. Sacan bien el juego. Ofensivamente hablando, 28 puntos son muy buenos. Defensivamente, pues igual.
la frontal muy bien. Digo, permitirle 62 yardas por tierra a los Commanders, pues no es poca cosa. No sé cuántas veces capturaron a Howell, que se fue con 163 yardas. Se metió presión, se hizo bien. Javon Kinlow me parece que en este tipo de juegos sí es funcional. No tanto, obviamente, como Hargrave o la ausencia de Arik Armstead. Vamos a ver si Joseph Day ya se integra para los playoffs, que puede ser una gran adición en la rotación o como titular en el centro. En lugar, perdón, en lugar de Javon Kinlow, pero yo me parece que lo está haciendo bien la línea, o lo hizo bien la línea frontal contra los Commanders. Dominaron la trinchera, los esquineros bien, por ahí de Modre Lenoir y Charvarius Ward se llevan intercepciones. Charvarius Ward termina o va como quinto mejor que roba balones de la NFL. Está una gran temporada, una temporada de All Pro el señor Charvarius Ward. Y pues atrás creo que lo hizo bien el señor. ¿Quién estuvo? Ay, se me fue el safety. Este safety que llegó, se me fue el nombre. Bueno, estuvo ahí. Ay, se me fue el nombre que venía de los Patriotas. Pero bueno, lo hizo bien junto con Tyshawn Gibson. También evitaron evitaron el peligro en la zona profunda. Dre Greenlow en la zona de linebackers junto con Fred Warner también muy bien. En general, una actuación muy, muy redonda de la defensa. Muy buena de la defensa. Solamente permitieron 10 puntitos. Y me parece que eso es la media de esta defensiva de los Niners, ¿no? Después de los 33 que nos tragamos con Baltimore, pues contra un equipo como Washington, pues esperaban al menos eso. 10 puntos son muy buenos. Entonces la defensiva me parece que de 9.5, ¿no? Entonces, actuación redondita. Por ahí Mitch Wisnowski, buenas patadas. Por ahí Jake Moody también, un gol de campo acertado. Lo está haciendo bien Moody cuando se le requiere. En general, un equipo de 9.5, coacheo, todo. No hay mucho más que decir, ¿no? Un juego que se esperaba así, que dominara a los 49, que lo ganaran. Que sí se puso un poquito complicado al principio, pero se resuelve bien, se saca la victoria, se consigue la meta, ¿no? Que se fueron trazando poco a poco. La primera pues fue clasificar a playoffs, se logró, luego se ganó la división, ahora se logra el sembrado número 1. Obviamente la meta es ganar la conferencia, el campeonato y llegar al Super Bowl y obviamente pues también traer el anillo, ¿no? Pero se va cumpliendo objetivo por objetivo. Obviamente no va a ser fácil, va a empezar una nueva temporada. Todavía falta una semana, ¿no? Es un juego a la vez, lo hemos estado hablando, pero digamos que para los Niners de alguna forma en este momento ya se cerró la temporada regular. Ya lo que pase con los Rams, insisto, ya no tiene mayor relevancia. Si se gana o si se pierde, es lo de menos. Lo que se está buscando es tener un equipo que se pueda recuperar, descansar cuerpos, mentes, planear bien lo que se pueda venir de aquí en adelante, porque ya, insisto, los playoffs, como todos lo sabemos, es una nueva temporada y ahí ya vale queso quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3. Obviamente hay ventajas, ¿no? Como la de los Niners, de tener cuerpos descansados, de ser locales, eso pues obviamente cuenta, pero pues ya se enfrentan a otro tipo de rivales, que es lo mejor de la NFL, ¿no? Ahorita más o menos, ¿cómo está el playoff picture en la nacional y en la americana? Les comento rápidamente. Obviamente, lo repito, somos el número 1, descansamos. Y en el 2 están los vaqueros, que sí van a tener todavía que rifarse la última semana, igual que Filadelfia, porque pues ahí se puede definir el 2 y el 5. El 3 son los leones, que prácticamente ya son inamovibles, ¿no? El 6 son los Rams, por el momento. El 4 son los bucaneros y el 7 son los empacadores. Todavía están en la pelea los Seahawks, los Santos, los Vikingos, los Falcons. Pero los que más posibilidades tienen son los Santos y los Seahawks. ¿Qué necesitarían para los que le van a los Seahawks o los Santos? Que también nos interesa, ¿no? Porque pueden ser rivales. Pues básicamente los Seahawks necesitan ganar y que los empacadores pierdan para colarse a los playoffs. ¿Y qué necesita Santos? Pues ganar y que los bucaneros pierdan para colarse a playoffs. Si eso no pasa, básicamente así quedaría ya el playoff picture. San Francisco 1, Cowboys 2, Lions 3, Bucaneros 4, Águila 5, Rams 6 y Empacadores 7. Esos serán los calificados en la Conferencia Nacional. En la Americana ahorita, pues obviamente los Ravens también ya son el número 1, ya clasificados. El 2 son los Delfines. Los Delfines que pues a menos que pierdan y que ganara Kansas City, por ahí podrían bajar al 3. Pero ya también los Delfines están en playoffs. Los jefes ya ganaron su división, ya son el 3. El 5 son los Cafés.
Y todavía en la pelea están los Jaguares, los Bills y los Colts. Por eso, pues en de aquel lado son juegos vitales el de Delfines contra Bills, etcétera, etcétera. Pero más o menos esa es la onda. Entonces San Francisco ya tiene que empezar a pensar quién sería un probable contrincante. Recuerden que vamos a enfrentar al peor, al que haya tenido peor marca en la temporada regular de los que ganen el Wild Card, ¿no? Que, pues por ejemplo, así como está la cosa, si así terminara la temporada, los Vaqueros enfrentarían a los Empacadores, los Leones enfrentarían a los Rams y las Águilas jugarían contra los Bucaneros, ¿no? Si ganaran, por ejemplo, los Empacadores, pues irían contra nosotros porque son el 7, ¿no? Si ganara Rams y perdiera Empacadores, pues íbamos contra los Rams porque son el 6 y así sucesivamente. El ganador de la ronda de comodines que haya calificado en el peor lugar de la temporada regular es el que enfrentaría a los 49, que somos el número 1, ¿no? Que es otra de las ventajas de ser el sembrado número 1. Se recibe al peor wild card y en casa. Entonces, pues bueno, hay que empezar a ver las posibilidades. Yo creo que las probabilidades que podemos enfrentar en playoffs va desde Filadelfia, Rams y por el momento Empacadores, ¿no? Creo que esas son las opciones. Yo creo que el más probable que podemos enfrentar en el divisional pueden ser o las Águilas o los Vaqueros, dependiendo cómo terminen pues esta última semana, ¿no? Que sí se tienen todavía que jugar mucho. Los Cowboys prácticamente ganando ya son el 2 de la Nacional. Si los Cowboys pierden y las Águilas ganan, pues los Águilas se van al 2 de la Nacional. Entonces ahí todavía va a haber cosas interesantes. Pero yo creo que es uno de esos dos al que vamos a ver en el divisional. Ya veremos si no hay sorpresas. Porque los Rams vienen embaladitos. Los Rams, insisto, aguas con los Rams. Vienen crecidos, están motivados. Ya agarraron ritmo. Traen un ataque bien peligroso con Stafford, con Puka Nacua, con Cooper Kupp, etcétera, etcétera, Jefferson. Entonces, y sí, los Rams ya se pusieron locos ahorita al final, al cierre de la temporada. Parecía que no pintaban para mucho, pero van bien los Rams, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de esos puede ser. Entonces, yo creo que San Francisco ya tiene que empezar a pensar en esas probabilidades, quién puede ser, a observar con detenimiento la ronda divisional. Pero bueno, todavía nos falta este último juego, insisto, de trámite contra los Rams, precisamente. Veremos qué sacan los Rams, qué intentan los Rams. Obviamente ellos pues, ya tienen su lugar en playoffs, ya no lo pierden, ya están ahí, ya 6 son inamovibles. Pues también no creo que arriesguen mucho, pero bueno, ya veremos. Por cierto, voy a andar ahí con mis carnales de la Faithful Chihuahua. Voy a andar allá con el buen Roal, el licenciado Otamendi, con toda la banda de Chihuahua. Voy a andar por allá para ver el juego de los Rams. Lo cual me va a dar mucho gusto porque son unos buenos carnalazos que conocí aquí en la Ciudad de México. Cuando vinieron los 49 contra los Cardenales, ya estuve allá con los carnales de Jalisco, que la neta me la pasé de lujo. Y me la voy a pasar igual de lujo allá con la banda de Chihuahua. Por allá nos vemos, señores. Pues por ahí creo que va a haber actividades desde el sábado, ¿no? Yo llego el sábado por allá. Habrá actividades con la bandita del Empire Chihuahua. Y luego pues, el domingo a disfrutar el juego juntos, ¿no? Lo cual me va a dar muchísimo gusto y agradezco muchísimo a mi carnal Roal Torres por el esfuerzo que hace para llevarme y para que nos la pasemos de super lujo por allá. Pero bueno, señores, esto es lo que acontece en este momento en nuestra escuadra, en nuestra franquicia, como dirían los gringos, el estado de la franquicia. Y pues nada, contentos, motivados, yo estoy muy ilusionado. Este equipo sí me está ilusionando mucho. Lo veo muy entero, lo veo muy fuerte. Digo, salvo el tropezón que tuvimos con los Rams, con los Cuervos, perdón, me parece que es un gran equipo. Me parece que es, obviamente en este momento los Cuervos son el gran favorito para ganar el Super Bowl, pero me parece que después de los Cuervos estamos nosotros. Y ya en un juego de ese tamaño, de esa categoría, de esa envergadura, me parece que los Niners tienen con qué cambiar la historia de lo que pasó la semana pasada, ¿no? O antepasada. Pero bueno, señores, felices, estoy contento, estoy muy, muy, muy contento. La verdad es que también agradezco esta temporada de los Niners. Nos han dado una gran temporada y me quitaron las matemáticas para locos, que ya o para borrachos, como dice mi carnal, el patrón, el buen Satur. Ya me quitaron de andar haciendo números y cosas locas, siempre calculando, viendo qué podíamos hacer para calificar a playoffs. Ahorita estoy tan tranquilo y tan feliz que bueno. Y sí, cierto, se me olvida comentarles la temporada histórica que tuvieron los Niners, al menos ofensivamente. Desde el 2004 no se lograba una temporada en la que, miren,
Brock Purdy superó las 4,000 yardas. Y que, por cierto, Brock Purdy pues ya es el líder en la historia de los 49ers en yardas en una temporada, ¿no? 4,200 y tantas logró. Y ya ningún quarterback en la historia de los Niners había logrado tantas yardas por aire en una sola temporada. Y con muchos menos intentos del segundo lugar, que es Jeff García, ¿no? Si hubiera tenido los mismos pases que Jeff García, se habla que hubiera logrado más de 5,000 yardas. Porque Purdy no lanzó tanto, pero fue muy efectivo. Y pues es una cosa que hay que reconocerle al chamaco Brock Purdy. En un equipo en donde pasaron nada más y nada menos que nombres como Joe Montana, Steve Young, Jeff García, Colin Kaepernick y el mismísimo Jimmy Garoppolo, que pues no lo hacía tan mal, ¿no? Pero una franquicia que se ha distinguido históricamente por mariscales de campo, que sí tuvimos nuestras épocas negras, pero por lo general siempre hemos tenido grandes mariscales de campo. Y Brock Purdy logra algo histórico que no es para menos, señores. El quarterback con más yardas en una temporada en la historia de la franquicia. Ahí no más. Y ni siquiera somos un ataque aéreo. Pues bien, por el chamaco Purdy. Christian McCaffrey, más de 2,000 yardas combinadas, como se le llama, yardas de scrimmage, lo cual también es histórico para los 49ers. 22 touchdowns, creo que terminó la temporada. Solamente él y Jerry Rice han logrado más de 20 touchdowns en una temporada, lo cual también pues, es una cosa histórica del señor Christian McCaffrey. Brandon Ayuk ya desde hace varias semanas logró más de 1,000 yardas. Divo Samuel, más de 1,000 yardas combinadas. Y en este último juego, George Kittle logró las 1,000 yardas también. Algo que no se veía desde los Colts del 2004, lo logran los 49ers del 2023-2024, lo cual también me parece histórico. Tenía mucho que no teníamos una ofensiva tan poderosa como la que tienen estos 49ers de San Francisco. Mi reconocimiento, mis aplausos para este ataque, para esta ofensiva, que la verdad nos ha regalado un montón de alegrías, de momentos bien chidos, de emociones. Un aplauso y me pongo de pie ante esos señores y me quito el sombrero ante esta ofensiva de los gambusinos, que me parece va a ser la que va a sostener esta vez a la organización en los playoffs. No estoy diciendo que nuestra defensa sea mala, la defensa también hizo lo suyo, de las mejores en puntos recibidos, pero si se nos cayó un poquito estadísticamente al final, no somos tan buenos contra el pase, más o menos de los mejorcitos contra la corrida, pero sí una defensa que ha tenido ahí sus bemoles. La segunda mejor robando balones por aire, perdón, en intercepciones, subimos muchísimo en capturas de quarterback. En general también una gran unidad que me parece logra el balance con la ofensiva, pero creo que sí, el punto fuerte de este equipo es la ofensiva en este momento, y vamos a ver qué maravillas y qué cosas nos pueden regalar en esos playoffs, señores. Pero bueno, histórica temporada de los Niners, insisto, se logró todo, además de estas marcas, de estos récords que no son para menos. Campeonato de la conferencia, de la división oeste de la conferencia nacional, clasificados, los primeritos clasificados a playoffs, incluso también los primeros en que ganaron su división, sembrados número uno ya de la conferencia nacional, y pues bueno, el camino empieza a ponerse la alfombra para poder llegar a Las Vegas el próximo 11 de febrero del 2024, señores. Estamos ya casi un poquito más de un mes del Super Bowl, estamos a 3 semanas de ver a los Niners jugando su primer juego de playoffs de este 2024, y esperemos que el camino se trace hacia la meta final. Pero bueno, señores, hasta aquí el podcast. Recuerden que vuélvanse miembros dorados, suscríbanse, síganme en las redes sociales, etcétera, etcétera. Ya están los regalos, ya esta semana los voy a mandar, porque me dijeron en las paqueterías que mejor me esperara que ya empezara el año, si no se iba a hacer un relajo en las aduanas. Entonces esta semana ya mando los regalos para Ángel, para el buen Osvaldo, que se ganó el tequila conmemorativo. Y pues bueno, veremos qué regalamos ahora para este final de temporada, ¿no? Por ahí hay varios regalos que seguramente me van a llegar, pendientes que tengo ahí de algunos patrocinadores de los clubs. No patrocinadores, no son sponsors, ¿verdad? Pero es gente de los clubes que me regala cosillas y que obviamente yo se las hago llegar a todos ustedes, señores. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos, nuevamente muy feliz 2024 a todos y cada uno de ustedes, que todos sus sueños, propósitos, metas se les cumplan, mucha salud, sobre todo mucha salud, ya lo demás llega por añadidura, señores. Abrazote a todos, a todas sus familias, feliz 2024, y pues bueno, ya lo saben. Ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners!